La casa de Franklin Castle es una mansión ubicada en Cleveland, Ohio, que se construyó en 1881 para Hannes Tiedemann, un rico hombre de negocios. La mansión es conocida por su arquitectura victoriana y por los numerosos rumores de actividad paranormal que la rodean. La casa tiene 4 pisos y más de 20 habitaciones. Se rumorea que Tiedemann perdió a varios miembros de su familia en la casa y que su esposa, Louise, murió en la habitación del tercer piso. También se dice que la casa fue utilizada como una funeraria ilegal y que los cuerpos se almacenaban en el sótano. A lo largo de los años, los propietarios han informado de extraños ruidos, voces y apariciones en la casa. La casa se ha convertido en una atracción turística popular y ha aparecido en varios programas de televisión sobre actividad paranormal. Aunque la casa ha sido restaurada, muchos creen que todavía está embrujada. A pesar de esto, sigue siendo una atracción turística popular en Cleveland y es un ejemplo impresionante de la arquitectura victoriana en Estados Unidos. En 1968, la casa fue comprada por Sam Masketello, quien la convirtió en una pensión. Durante este tiempo, muchos huéspedes informaron de actividad paranormal, incluyendo la aparición de una mujer vestida de negro en la habitación del tercer piso, que se cree que es la esposa de Tiedemann, Louise. En la década de 1970, la casa fue comprada por James Romano, quien emprendió una extensa renovación y restauración del edificio. A pesar de la restauración, la casa sigue siendo considerada como uno de los lugares más embrujados de Cleveland. En la actualidad, la casa de Franklin Castle es propiedad de la Iglesia Luterana de San Juan, que utiliza la mansión como centro comunitario. La iglesia ha permitido visitas guiadas para aquellos interesados en la historia y la arquitectura del edificio, así como para aquellos interesados en la actividad paranormal. En resumen, la casa de Franklin Castle es una impresionante mansión victoriana en Cleveland, Ohio, que se ha convertido en un lugar turístico popular debido a los rumores de actividad paranormal. A pesar de la restauración, la casa sigue siendo considerada como uno de los lugares más embrujados de la ciudad. A lo largo de los años, se han reportado diversos fenómenos paranormales en la casa, incluyendo avistamientos de fantasmas, ruidos extraños, puertas que se abren y cierran solas y cambios inexplicables en la temperatura. También se dice que se oyen gritos y llantos y que se ven apariciones de niños. Además de los rumores de actividad paranormal, la historia de la casa también es intrigante. Se cree que Hans Tiedemann construyó la mansión para escapar de las dolorosas pérdidas que había sufrido en su vida personal y profesional. Desafortunadamente, la tragedia lo persiguió hasta su hogar, ya que varios miembros de su familia murieron en la casa, incluyendo a su hija de 15 años. A pesar de los numerosos rumores de actividad paranormal, algunos escépticos argumentan que la casa de Franklin Castle no es más que una casa vieja y espeluznante. Sin embargo, muchos otros todavía creen que la casa está embrujada y que es un lugar fascinante para visitar. En cualquier caso, la casa de Franklin Castle es un importante hito histórico en Cleveland y sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan una experiencia única y emocionante. Si estás interesado en visitar la casa de Franklin Castle, hay varias opciones disponibles. La iglesia que es dueña de la casa ofrece visitas guiadas para grupos y también se puede alquilar la mansión para eventos especiales, como bodas y fiestas de Halloween. Además, hay varios tours de actividad paranormal que visitan la casa, donde los guías cuentan historias de fantasmas y te llevan a través de las habitaciones donde se han reportado avistamientos de espíritus. Si decides visitar la casa de Franklin Castle, es importante tener en cuenta que se trata de una propiedad privada y que debes respetar las reglas de la iglesia que es dueña de la mansión. También debes estar preparado para enfrentarte a cualquier actividad paranormal que pueda ocurrir durante tu visita. En general, la casa de Franklin Castle es un lugar fascinante y misterioso que ha cautivado a visitantes durante décadas. Ya sea que creas en los fantasmas o no, es difícil no sentir una sensación de intriga y emoción al caminar por los pasillos de esta histórica mansión victoriana.